Ahora sí. Muchas gracias, Nair, por ese like. No, usted ya se había dormido. Según tenía entendido que usted ya estaba durmiendo. Sí, qué raro, no llegó la notificación. Vete a saber por qué. Está un poco extraño, la verdad. No sé qué está pasando. Y de hecho me marca que tengo cero espectadores. Muchas gracias por ese like, amigo. No sé por qué. Desconozco. Quiero pensar que... Jajaja. Se va baneado tu hermano. What the fuck, ¿de dónde viene ese ruido? Ayúdame, papu. Muchas gracias por compartir el directardo, Nair. ¿Quién me envió un mensaje? Ayuda, amigo, me falta zinc. Papu, no. ¿Qué estuviste haciendo, weón? Te dije que no te excedieras, pero no, decidiste excederte con todo. No voy a decir en directo que te compraste, ¿verdad? Pero tal vez algunos ya lo saben y creo que la respuesta no es tan bonita como gustaría serlo. A ver, ¿qué tengo en el inventario para empezar? Lo siento, amigo, no pude evitarlo. Está bien, lo comprendo. Te entiendo. Pero mi escopeta, no. Diagrama de carga de cañones, shalala, shalala. Está bueno. Bueno, preparados para que me cargue la burger. A ver, aquí está. Vamos con esta. What the fuck. Está lleno de cabezas este pedo. Que temo crédito semiconductor de oro, vale, eso lo puedo vender. Está medio turbio esta escena, ¿eh? Aguas. Que me pueden cerrar el directorio. Muchas gracias, Alexander, señor Sander, por ese likeazo. Ya te despediste de la mamá porque nos vamos a la guerra. Ya, desde hace rato. Aquí espantan, eso quita el sueño. Ya llegué, hora de funarte. Y amigo, ¿por qué? ¿Y cuál es la pinche mezcla final? Cápsula, único de ADN recoger. A la verga. Ahora termina de mezclar el veneno. Has ido demasiado lejos. ¿Qué quieres, güey? Abraza tu propia. Tengo hambre, amigo. Tienes que comer. Vas a morir. ¡Ah! Ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. ¿Y dónde chingados está eso? Por allá. Ok. Recuerden, chicos, si muero por ahogamiento, es porque me ahogué. Jaja, saludos. A chingar a toda su puta madre, bola de bastardos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Ya están preparados para que nos cargue la burger a todos? Esos güeyes siguen en la cocina. Ah, vale, por eso no has comido. Pensé que... Que porque no querías comer. Pues ve y háblales, weón. ¿Qué te cuesta? Solo es... A su perra madre.
¿Quién de aquí ya hizo su servicio militar? ¿Qué? Nadie. Vale. Entendible. Primero déjenme restaurar el aire, ¿no, huevones? Ya luego peleamos ustedes lo que quieran. Es que así siéndole sincero, no tengo ganas de pelear. No es cierto, tú no lo hiciste, te lo regalaron. Te salió en la caja del cereal, no cuenta. Vale, desde aquí. No escucho yo, si es más de vida. Está bien, está bien. Voy a tener tu postura. Pero quiero que sepan que yo tengo un mensaje para Rusia. Tengo un mensaje para Rusia. Es más, aquí está. ¿Lo ven bien? Ahí está. Mírenlo. El que lo adivine, le voy a regalar, ¿no? Le hago un baile sexy. Un baile puerco como los que le hago al Wike. Y él me hace a mí. Obviamente. What the fuck? No, papu. Ah, fuck. Ya sé lo que sucede. Ah, cabrón, lo adivinaste demasiado rápido, weón. Ah, pensé que tardarían más, weón. Como siempre, grande exgot. Okay, lo logramos. Tenemos la pinche cápsula. Yo también lo espero. Ya le cargo la burger al jamón. Gracias. Yo digo que no le hagamos caso a ese güey. Está todo pendejo. Así es, ¿y para cuándo van a denunciar Silk Song? No tengo ni la más menor idea. Pero esperemos y pronto. Sander se está poniendo mamadísimo, ¿eh? ¡Ojo! Según tengo entendido, que se quiere poner como Jotaro, pero con personalidad. ¿Me creen que aquí hay alguien en el chat que piensa que Jotaro es un buen personaje? No voy a decir quién. Pero aquí hay alguien en el chat que piensa que Jotaro es un buen personaje. A ver, ¿cuál es su yoyo favorito y por qué? Porque sé que todos aquí sé que todos aquí ya han visto yoyos, así que me gusta Jotaro porque le falta mucha personalidad. Joseph, muy buen personaje.
A la verga. A la verga. Valió verga, banda. Valió verga. El mejor yo-yo es Dio con el cuerpo de Jonathan. Yosuke, pero de la parte 8. Obviamente, Ima Joseph es un muy buen personaje. Porque gracias a él tenemos al verdadero mejor personaje, el cual es Yosuke. Así es. Ya está abierta, ya, a huevo. Adiós, bastardos, me voy a chingar a toda mi puta madre. What the fuck, pasa la puerta. ¡Ah! Fuck. Mira, un sin brazos. ¿Te refieres a mí? ¿Te refieres a mí porque soy manco? Así es, ese es el mejor porque tiene, no mames, es neta que tu argumento es que Yosuke Hihachikata 4 es el mejor yo-yo solo porque tiene 4 bolas. Es 100% válido y lo acepto. Ah, vale, ya vi lo que se tiene que hacer, soy tonto. Fuck, ok, ya vi que es lo que se tiene que hacer. Le puse los cuernos a la rubia, sí. Yorno es un... No sé cómo catalogarlo, a ver, no me desagrada como personaje, pero siento que no se desenvuelve tanto en su parte. Que claro, se los está diciendo al que le gusta el pinche Yosuke, ¿verdad? Pero es un tema muy diferente. En realidad no. Gracias.
bloqueo de Mercer. Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengas mi tiempo. Ok, perfecto. Y voy a recargar esta mamada. Ah, miren la nueva carta del evento. A ver, presta. Pero el coche es más prota que yo. Eso no se dice. Dije el mejor yo-yo, no el mejor protagonista. Todos sabemos que el mejor protagonista es coche, porque la mejor parte es la 4. Porque tiene el mejor opening y el mejor fucking villano de todos. Pero independientemente de eso, estamos hablando de que del mejor yo-yo. Y yo es que no tiene personalidad a propósito. Me gusta su novia. Sí, a todos, ¿por qué no? La Yukako es God. Terminamos un nivel más, ¿eh? Sumares. Devoción mortal. ¿Alguien sabe cuántos capítulos son? Nice, qué buena carta, ¿eh? Vale. Les digo, ¿alguien sabe cuántos capítulos son? Tengo esa duda. Sáquenme de la duda. Apareció un men que no se la puede quedar. ¡No! Pobrecillo. Objetivo añadido. Me lleva la que me trajo. Ok. What the fuck? No creo que sean 60 capítulos, si te soy sincero. Estoy hablando del juego de este, de Dead Space, no de otra cosa, Digo, por si creías que estaba hablando de otra cosa. Mira, normal, voy a ponerme algo que encontré en el baño. Como en los antros. ¡Vete a la verga! ¡Ah! Vale, eso no salió tan bien como lo esperaba. Sí, ¿de qué crees que estaba hablando Iba? ¿De yoyos? ¿O de qué? No importa, tú ya sabes, aquí vale la pena equivocarse. De casualidad, ¿alguien ya compartió el directo en el grupo? Solamente por casualidad. Porfa, si lo pueden compartir, sería un gustazo. Ah, muy buenas fotos, ¿eh? Si no, déjame ver si yo lo puedo compartir. No creo, no sé. No me deja compartir a mí, ¿saben? Ah, vale, ya lo compartieron. I don't know. Voy. Vale, perfecto. Muchas thank yous. Y vale, no creo que haga falta aceptarlo porque te lo puedes aceptar tú. ¿Qué pedo? Ayuden, banda, me dio un pinche infarto. Voy a morir a la vela, ya nos vemos hasta nunca. Oh, ¿qué pedo? No me vuelvan a hacer eso.
Pinches plantas se riegan bien desmadrosas. Miren, modo ecológico, recuerden, cuiden el medio ambiente y no reten a los rusos, un ganador. ¿Se puede decir la palabra ruso en Facebook? Mira, jamón. Ahora que pido, relájate a la verga. Así te reciben en Tamaulipas. What the fuck, no, papu, no quiero. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias, bueno, por compartirlo. Vas a ver cómo se nos fallece. Pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. Pinche cable valiendo verga. Estoy escaneando la zona. Es verdad. Escaneme esta, jajaja. el comando help, que no se les olvide. Muchas gracias, Frida, por ese likeazo. Igual tú, señor Oliver Hugo. Sí, cierto, yo le decía verga, en Oliver Hugo. El meme vivo. Ay, help. Conchetumare, nos hiciste la noche. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¿Cómo le llevan? ¿Qué haciendo? Chicos, les voy a dar algo, si adivinen qué dice mi cartel para Rusia. A ver, ahí se ve bien. Creo que ahí se ve bien. ¿Sí? Sí, ahí se ve bien. Ahí está. Adivinen qué dice y les doy algo. Nalubi, que tú no puedes mencionar porque ya lo dijiste. Quieren, tómenle captura o lo que quieran y ya ya me dicen. Les voy a dar algo, no sé, algo se me va a ocurrir en el camino. Ustedes digan qué quieren que les haga. No. Dice la verdad. Lo único que acabo de escribir aquí, miren, tómenle screenshot si quieren y calcúlenle ahí. Lo único que dice es la verdad. No hay nada más, no hay ninguna otra cosa. Solo dice la verdad. Así que, ya saben. ¿Qué tienen mis comandos, güey? Son los comandos predeterminados. Tú eres el pendejo que no sabe ponerlos. Lo siento, amigo. Te insulté. Soy una mala persona. Te amo mucho. Es que neta, te pasaste de verga. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo que...? No es tan complicado poner los pinches comandos. A ver, entonces voy por el otro lado, jaja. Soy todo un... Sigue pidiendo ayuda, sí, pobre sujeto. A ver, ¿qué dice? Informe de laboratorio químico. Elizabeth, no hay duda de que esté en la corriente del rote orgánico que se ha encontrado en las ciertas partes de la nave. He examinado la sustancia y he estado en los resultados. Podrían resultarte interesantes. Los estados se parecen a bacterias... Quita tu pinche cabezota, Isaac. En comportamiento vidrico. Al igual que las bacterias, los órganos en las células en osmosis a continuación muta y se reproduce de forma asexual. Como ciertas personas. Lo más sorprendente es la velocidad de propagación. Una bacteria se reproduce 20 veces en un minuto. Nunca había visto nada igual, no apostaría la reputación en ello, pero creo que puede ser una forma de vida alienígena. El profesor Hallen cree que se puede ser una transformación del hábitat de los niveles que produce una gaseosa enorme. Lo que es un sentido olor, pero desconocemos la finalidad. Te mantendré al tanto. Órale, ya estás. ¿Para qué sirve rol? Es para como un tipo juego de rol donde te transformas así como, ya me voy a la verga. Donde pues no sé, no estoy tan seguro cómo funciona ese pedo, pero algo así como de soy una nenequita kawaii mía y cosas así, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, Frida? Coméntalo, te escuchamos aquí entre todos, te vamos a dar apoyo.
Hoy no está la Frida Horney, ya, ya sé. No te preocupes. Frida Horney, por tu ausencia, hoy todos estarán horny. ¿Verdad que sí, Oliver? Oliver es el más horny aquí. Mejoritas. Rífense un pinche mejoralito, órale, hijos de toda su repu. A ver, ¿qué podemos mejorar, señores, señoritas, señorotes? Cortador de plasma. A ver, el cortador de plasma. Bueno, ¿qué tengo con el Dri? Doctor Dri. Fuck, necesito mejorarme la resistencia. Bueno, es porque bueno, tengo las ganas de darte unos besotes. Gracias, así se por eso. a ver. Creo que me voy a mejorar a velocidad. La velocidad, ¿no? Me puede servir. ¿Se acuerdan que yo era el conchisumare que estaba diciendo que no me iba a mejorar en otra cosa que no sea la vida? Y mírenme aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. Y el que se acuerde, se va baneado. El Oliver se emocionó mucho con los comandos, ¿eh? Después de haber pedido ayuda por sepa la burger, ¿qué? En la madre. Así después de haber pedido ayuda, ya le soba los comandos. Chido, 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 chido. Tú le sabes uso. No necesito oxígeno acá, ¿verdad? Igual, de todas maneras, me voy a ir aquí a echar el rol. ¿Por qué a la verga? Su perra madre me asustó. Relájense a la verga, bola de putos. Rebanao. Se corta el cabello a domicilio, bola de culeros. Me acuerdo que una vez al Oliver en la preparatoria lo rasuró un verga de los Alcohólicos Anónimos. A la verga, córrele, 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 córrele. Tú no sabes con quién te estás enfrentando. Tú no sabes con quién te estás metiendo, hijo de la verga. Tú no sabes quién soy. Yo soy hijo del Master Chepin. No sé responder. A ver, ¿qué están diciendo en el chat? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Me perdí. Me perdí. ¿Qué tanto están diciendo en el chat? A ver. Tira el fucking dado, estoy probando, hombre, déjame ser. Pinche rol para tirar dados, no se sale pura poronga. Pinche Nair me ignoró. Pido perdón. No sé los comandos, no sé responder a eso, sí. Configura el rol. El game, sí. Al siguiente día, ah, ¿a dónde están peinado?
Ya me acuerdo el día que me subí al Tux y me quedé viendo como ustedes no se subieron, empezaron a cagarse de risa. No, ese día sí fue tremendamente épico. No, pero de verdad, yo me acuerdo, machín, que llegaste con tu pinche corte acá con una chingadera toda. Eso sí no te lo contamos porque pensamos que te ibas a sentir mal. Luego a cada rato decías cosas como de, pinche banda, ya me quiero morir a la verga. Y pues no queríamos que te cargara a la verga. La verdad, sí te apreciábamos, aunque pareciera que no. Y el vato llegó todo trasquilado a la escuela. Y, ¿qué pedo? ¿Qué? Chido tu corte, ¿eh? Y dice, no, es que... Es que mi papá dice... Es que ni siquiera sé para qué sirve el pinche rol. A mí qué verga me están diciendo. Ah, bueno, ahora bésame. Nair, no lo hagas, es menor de edad. No va, me envolvieron portugués mi pinche bot, ven lo que provocan. No, ahora está en portugués que dice: It's a sort de terror te dado. De tu sopa de macaco, una delicia. No mames, no mames. Puta madre. ¿Cómo se hace el arroba en compu? Pues tienes que poner. Para el arroba puedes poner, ajá, Windows más L. O revisa en dónde está el loguito del arroba. Y ya sea con Control, AltGR o la tecla FN. Depende mucho del teclado también, la composición, qué teclado es, porque aquí en los Méxicos, aquí en los Méxicos suceden cosas. Esquivadotes, órale a chingar a toda su madre, bola de culeros. Bienvenidos a Culiacán. Ah, no, a Tabasco. Ese Sander sí sabe, ¿eh? Hora verga. Muchas gracias, Irving, por ese likeazo. Bienvenido, Raúl. Vale, verga. Da faj, eso sí está medio cabrón, ¿eh? Qué gran ayuda, ¿no? Pues sí, tiene mucho sentido. Ahora que me doy cuenta, tu fondo me recuerda a una taquería. Jaja, qué loco. De hecho, es porque estoy en una taquería.
Ahora mismo. A ver, díganme, ¿de qué quieren sus tacos? Se los sirvo. De lo que ustedes quieran. Tenemos tacos de ovo, de armaño, de padalustro. Una variedad de cocina es árabe, todo es árabe. Así que por eso, si no logran detectar alguno que dicen qué pedo, es porque todo es árabe. Tacos árabes, así. ¡Ah, chingar a toda su reputísima madre! ¡Viva el América, putos! ¿Qué pedo esta mamada? No los detiene, nada más los quema. Ah, no, sí los detiene. ¿Pero qué pedo? ¿Cuándo se mueren estos hijos la ñonga? Oliver, cierra el puto perro hocico, por favor. Ok, consejo, no volver a usar esa arma en mi vida. Oye, Luis, todo esto, ¿dónde andas? Oliver, por favor, cierra el puto hocico. Olis, mi amor, ando jugando en The Amazing Spider-Man, por si no comento mucho, Soxo. Ah, está bien. Quédate a llorar a la llorería, así es. Polarcito, ¿tú qué chingado sabes? Solamente te he invitado dos veces a mi casa y es para... solo para hacer tarea. No mamen. No es cierto, nunca he invitado a Polar. Puta madre. A mí no me has invitado a tu casa para otras cosas. Sí, también te he invitado a hacer tarea. ¿Qué pedo? ¿Qué no sabes? Pues sí, yo me acuerdo que una vez hicimos un proyecto ahí todo... todo horrible. Me acuerdo que una vez... hicimos un pinche proyecto. Que era cantar una canción. No, pues sí, ¿verdad? Si no, ¿qué vas a cantar? Ha sido el peor proyecto que he hecho en mi vida. De verdad, una cosa pero terrible. Oliver, Oliver, por favor, ¿qué chingados estás diciendo? Controla tus putas palabras. A ver, no lo saquen de contexto. O sea, sí, sí se ha quedado a dormir, pero solo a dormir, o sea, todo normal, ¿verdad? Entonces, ¿sigue siendo normal invitar a tus amigos a quedarse a dormir en tu casa o ya no? Así una pijamada, 100% masculina. Miren, como en Call of Duty, bola de culeros, la ratonera. A la verga, esos vatos disparan a distancia. La ratonera.
verga, todos pinches monstruos ojetes, ya me tienen hasta la puta madre. Uf. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo sobrevivir? Préstenme un mejoralito. Ah, sí, dice what the fuck, ¿Qué están diciendo, bola de puercos? Estoy seguro que algo malo. A ver, ¿qué están diciendo? Quiero leerlos. A ver, ¿qué dice? Mod, ya andan antojando. Pinche comando, no sirve. No, Frida, ¿por qué andabas triste? Dice, no, tampoco sale. No, van a tirar la pincelía. Pensé que nada es triste. A huevo, ya agarró. Sander, me acabas de enviar un correo. ¡Ah, me están llegando los correos! ¡No, tus mensajes, Sander! Ok. Luego me llegan los correos cuando me mandan el mensaje, ¿eh? Ah, nice. Ah, sí, como me excita curarme a mitad de una pinche partida casi perdida. Estoy bien, no se preocupen. Ya me sale la estrellita. Ah, nice. En realidad ese es un escudo. ¿Qué pedo? ¿Cómo que tengo? ¡Ah! Tengo tiempo para hacer este pedo. Siento que eso me va a generar un problema más tarde. Porque voy a tener que estar cuidando mi respiración. Voy a tener... ¡Vete a la verga! ¡Ay, no! Este es uno de estos hijos de la chingada. ¡Vete a la verga! Ya me voy, adiós. ¡Fuck! Hola, ya volví en Desmod. ¿What the fuck? Se explica que Desmod, no la ya volví. Hola, amigo. Listo, se quitó la estrellita. Que no es una estrella. ¡Fuck! No, me mandó hasta acá. ¡Mierda! Que va a ser cabrón, ¿Qué pasó, Frida? Fuck, más estos cabrones. No, ahora sí ya me cargo la verga. ¡Ah! Ok, debo pensar en una buena estrategia en lo que me chingo a este güey. Ok. ¡Fuck! Ok, estoy muerto. Amigo, mañana tengo examen y nomás me estoy haciendo, güey. No estudies para el examen. Eso es verdad. Igual vas reprobado. No sé cuál es tu preocupación. Igual vas mal. No estudies, ¿para qué? El estudiar solamente es un repaso de lo que se supone que ya conoces. Si necesitas estudiar arduamente para un examen que se supone que hace pruebas, es
que se supone que hace pruebas para ver cómo es tu rendimiento escolar, eso quiere decir que no has aprendido nada. Te quiero, Games. Yo también te quiero mucho, Polar. Jaja, Luis es el repositorio del sistema de... ¿Quién es Luis? Yo no conozco a ningún Luis. La mentira, sí soy yo. No estoy en contra del sistema educatorio. Si no, no hubiera estudiado. Y hasta donde sé, yo tuve la decisión de poder estudiar o no. Así es, Polar, The Amazing Spider-Man es un juego God, pero adivina qué. No vale verga, porque Xbox ya ganó la generación, papi. Vale, verga. Puro pinche Xbox y no mamadas, hijos de la verga. Listo. No, espera, falta uno, porque aún sigue la pinche cancioncita de suspenso. Y todavía hay más. Puro pinche juegas y no mamadas, hijos de toda la reconcha de la lora. Que se creen malditos bastardos. Oye, Polar, ¿por qué si el Spider-Man es tan bueno no tiene un GOTY? ¡Arriba Breath of the Wild, hijos de puta! Arriba el Elden Ring, que va a tener que va a tener su GOTY. Lástima que sea una calca del Breath of the Wild. Nah. Oliver, tú te quedas, tú no vas a dormir ni un culo. Dormir es para débiles y nosotros no somos débiles, ¿qué somos? No los escucho. A la verga, explotó. Hasta nunca, bola de imbéciles. Así es, pero va a tener secuela. El Spider-Man que tuvo un DLC y te lo vendieron $80.
Dime qué, mijito, ¿te gustan los DLCs de $80? Entonces, ¿de qué Spider-Man? No existe otro Spider-Man, así que no puedes hablar de otro juego de Spider-Man que no sea el de PlayStation 4. ¿Y aquí qué hago? El de Amazing Spider-Man, ¿no? Puta madre. ¡Ah! Estos güeyes van a hacer un desmadre si no me los quiebro. A ver qué dice. Sale, voy a mimir. ¿En qué Genshin es? ¿Usted igual qué? En Breath of the Wild es tan bueno que todavía no saca secuela. Eres furro. Pero no sé, hablando de Spider-Man, el que tiene cuatro versiones, cuatro Spider-Mans de cuatro diferentes en el mismo tiempo que. El de Spider-Man, el de Amazing Spider-Man de 2012, consolas de la PlayStation. Wii, de ese es un mito, nunca existieron. Shattered Dimension, no sé, ni me acuerdo. Pero estaba mal optimizado, menos a su tiempo. Pero es que vamos, Sony. ¡Puta madre! Entonces, ¿de qué juego están hablando? ¿Quién me está mandando mensajes? ¿No ven que estoy ahorita ocupado? Ah. Nadie importante. ¡Ah, puta madre!
O sea, esta chingadera está bloqueada. No mames, ¿a dónde se fueron todos? No mames, Polarcito, los espantaste. Ya ves, eso te pasa por estar hablando de juegos malos. Puta madre. No, contra dos de estos hijos de la chingada no puedo pelear. Contra uno te la creo, a la verga, y contra tres no, estoy frito. Ya los espantaron, Simón, ¿ves? Si hablas de juegazos como Free Fire, obviamente. Obviamente, juegos God que te preparan para momentos como estos. Te prepara para momentos decisivos como lo es la guerra. Ahorita mismo todos los jugadores de Free Fire van a saber qué pedo. Nosotros no vamos a estar al pedo. ¿Alguien más vio cómo atraviesa ese pedo? Ah, fuck. ¿Para cuándo Yakuza Like a Dragon? No lo corre mi PC. Yakuza no lo corre mi PC. Yo solo conozco esas monas chinas que pelean. Me llaman el espantaviejas. A las morras calacas. Muy buen juego. Lástima que es muy complicado jugar con una mano a veces. ¿Por qué esquiva el chingadazo? No lo entiendo. Sí, buen juego, mucha chichi, sí, cuesta. Ah, se me desamarró la agujeta, no sé por qué. Siempre se me desamarran las agujetas. Yo conozco una persona que supuestamente me iba a mandar un tutorial así perrón de cómo amarrar agujetas y nunca llegó. Así es, porque no me sé amarrar las agujetas. Aviso, el juegas no se sabe amarrar las agujetas. ¿Por qué? ¿Por qué mierda lo esquiva? No entiendo. Luego estos cabrones están blindados, no les puedo hacer nada. Y no sé por qué carajos no esquiva. Os digo, lo esquiva, porque está esquivando los putos ataques. El monstruo ese de mierda. Tiro el suelo debajo de ellos. Bueno, sí, pero si también me muero y no los puedo paralizar porque esta mierda va tan lag que no paraliza. Así es, ese lag que están viendo, yo también estoy jugando con ese lag. Me está yendo como el carajo. Pero sí, tienes razón, voy a tirarlo abajo.
Puta mierda. ¿Y cómo se desactiva esa cosa? Ok, estoy muerto. Otra vez. Y es que, o sea, si los paralizo, está bien, pero si les tiro la bomba, se desparalizan. Voy a cambiar de arma porque me está causando problemas la sierra, que no se desactiva sola. Antes no la podía activar y ahora no se puede desactivar, vale. Eso sí que es un problema. ¿Qué tienes, Ima? ¡Puta madre! Biso. Está muy difícil, ¿eh? No les puedo hacer nada. Porque mientras uno me está partiendo la madre, ¿y dónde está esta mierda? Ahí está, chingar a su puta madre. Ahora sí, creo que ya. ¿No hay más? ¿No hay más? Probablemente haya más, pero no sé dónde. ¿Ya? Eso fue todo. Ya me puedo botar a la burger, ya. Gracias. Mientras no me tenga que hacer pasar de nuevo por esta madre. Todo bien, todo tranquilo. Oh, pero es que sí está bien cabrón esta parte. Esos hueones son los más difíciles, de verdad. Son un dolor de huevos. Lo siento por las chicas que no pueden saber cómo se siente un dolor de huevos, pero es muy parecido. No sé, ustedes no sienten dolor, ¿no? No podría decirles. Fue un comentario machista, lo siento, van a escuchar más fuerte. Eso no es nada. O sea, peligro ambiental. Ah, sí, entonces, ¿cuántos episodios son de esta mamada? ¿De cuántos capítulos son del pinche Dead Space? Ya me lo quiero terminar. ¿Qué chingados es eso? Le cargó la verga. Quiero ver magia, Simón. A ver qué pedo. A ver qué pedo. Saca magia. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Games furro, no, Neil, para nada. No soy opresor. Estoy a favor de la libertad. Todos sabemos, todos. O sea, claro que no, yo respeto. Dale con la silla, Simón, Simón. Yo respeto muchísimo a las mujeres, de verdad. Yo. Todo por las mujeres, todo.
Grita chistoso, ¿ven? Sí, amigos, yo respeto tanto a las mujeres que las trato como si fueran personas. ¿Pero qué dije? No me acuerdo. También soy persona. No porque ellas las traten mal, quieren decir que ellas pueden tratar mal a mí. Y luego. Ahí está. Ah, la burger, ¿qué es eso? ¿Qué pedo que salió volando? Como hijos, ¿no? A ver, véngase para acá. Ay, qué idiota. Uy, aquí hay púas, ¿eh? Aguas. ¡Ah! Pues vámonos, vámonos a mimir. No hay de otra. No deberías estar despierta, es verdad. Vámonos, ya. Se acabó tu tiempo. Sí, acabo de voltear la cabeza, lo siento. No se hagan preguntas. Sí, soy así de estúpido. ¿Cómo que menos yo? Me voy a dormir una vez terminando ese capítulo, chingoso. ¡Ah! Bueno. Lo bueno que no voy a entrar. Creo, no sé. ¿Tengo que entrar? Hola. ¿Sí? Soy yo. Ander, ¿qué pasó, Sander?
Cuéntese una anécdota o se le va la clientela. Sí. Anécdota. Bueno, no hay muchas anécdotas que les pueda contar ahora mismo, pero sí les puedo contar una que otra cosilla. No tiene mucho que me fui a super mega tragar un restaurante que pues se supone que está por aquí por mi ciudad. Todo, pues, todo tranquilo, la verdad. No fue la gran cosa, si no fuera porque me vino una, así como una chuleta con unos hot cakes. Y aquí su servidor muy inteligente, no pregunten por qué, pero pues, o sea, es que también viene junto todo en el mismo pinche plato. Dime cómo carajos no querían que se te embarraran las chuletas de mermelada de fresa. Pero, a ver, siendo sinceros, ¿quién no ha tragado, cómo se dice? Hot cakes, digo, no hot cakes, en espagueti con pastel y tanta chingadera. Porque en las fiestas así, es un desmadre, pero sí. ¿Qué puedo, qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que hacer algo? Eso es extraño. A ver. Pero la neta sí estaba bien cabrón. A mí me encantaba ese pedo. Las fiestas de morrillo. Y tu pinche pastel. No, valió verga. ¿Qué hice? No puedo dejar que se me gaste. Oh, creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer. Creo que con eso ya jaló. Me ha tocado la barbacoa con gelatina y pastel, pero ya no. Sí, era una cosa, pero de lo lindo, ¿eh? Una cosa que no termino de comprender es por qué en cada pinche fiesta tienen que dar barbacoa. O sea, no, sí, ya sé que todo mezclado sí es un desmadre. Tienen que dar las mismas chingaderas, barbacoa y espaguetis, como de puta. Tiene que ser siempre el mismo pinche pedo. A ver, varíenle, mijos. A la burger. Espero y aquí no me queme. Sí, me quema. Hasta nunca, bastardos. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? Fuck. En mi casa hacen pizza, rico. Nosotros ahora hacemos carne asada. Sí, a mí se me antoja una carnita asada. De hecho, estoy planeando a lo mejor sábado, domingo, me preparo una pinche carnita asada. A ver, yo no soy tan chocante con lo que trago. Nos salía la pizza cuadrada, pero buenísima. A Nair creo que también le sale la pizza cuadrada. En directo hazlo, ¿eh? Sí, bueno. Más que en directo estoy pensando en grabarlo porque pues como va a ser en familia y pues a mi familia no la pienso molestar con mis chingaderas. ¡Ah, puta madre! La última vez que obligué a mi familia a hacer algo, terminé en la cárcel. Lo normal, ya sabes. Puta madre, pero
Pégale, coño. Puta madre, tengo que bajar, vale. Ah, sí, para obligar a comérselo todo. No, a ver, la neta sí me gustaría hacer así como de pinches recetas a pasadas de burger en directo, pero pues la verdad es mucho pedo, luego el tiempo de cocción y todo ese desmadre. Si bien sí se nos va a hacer un buen directo ahí, pero va a haber ratos en los que sí de plano no se haga ni madres. Además que voy a cocinar en el patio, tengo un en un potenciador de wifi ahí, tengo mi propia red en el patio, pero no es tan buena como la que tengo en mi habitación, ¿verdad? Entonces pues por ahí quiero que decir que va el asunto. Salchipapas. La otra vez el Cata se puso a hacer en directo de cocinando, no sé qué estaba cocinando el vato, creo que burritos. Pero sí, machín, en su rollo. No, me pica el labio, no sé por qué. ¿Alguien me lo quiere rascar con la boca? En el caso. Pero una carne así, así asada de calidad. Pues apúrate, verga. Pero yo no sé mucho de carne tampoco, tampoco soy ahí regular con eso, ¿no? Ah, mira, tengo para curarme, coño. Tengo para curarme casi todo, ¿eh? Siento que ahorita me va a aparecer un pinche monstruo y me va a querer. Te pica el labio, un fantasma te está rozando, ya basta. Salchipapa, sabroso. Por cierto, para que veas lo de tu pinche chiste de la silla, que yo ayer, pues le quité el asiento. Es una silla sin asiento. Así que ningún pinche fantasma se puede sentar ahí. Y si se sienta, se va a terminar clavando lo que le puse, entonces sería un fantasma muy rarito. Ah, vete a la verga. ¡Ah! Muchas gracias, Maciel, por ese like. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para allá? Ok. Corre games, 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 corre games. Me va a cargar la puta. Creo que solo explotó algo, en realidad no importa. A ver, ¿qué tengo? Conducto de oro, tengo este pedo, tengo un chingo de estas mamadas, tengo 25. Y esto del arma que no utilizo, creo que la voy a terminar vendiendo, ¿no? No ocupo la lanzallamas. La poronga de arma, ¿eh? A ver, el fantasma se sentará en tu cara, papu, ¡no! A ver. Alguien está escuchando la cancioncita. Siento que se vienen problemas. Miren, aquí puedo comprar cositas. En el fantasma come pastel. No, ¿dónde te sentaste? Claro que sí. A ver. Quita tu pinche cabezota, Isaac. No mames. A ver. Creo que tengo que. Obviamente compro de esto. Ah, bueno, primero voy a vender lo que no me sirve. Conducto de oro. Chingar a su madre. ¿Sí?
Ok, esto, lo demás. Voy a vender uno de inflamable. Al chile no lo ocupo. Y ya, en energía de plasma, Simón. Otro, ¿por qué no? Munición lineal, que ese no sé para qué es. Cargas de impulso. Estos son los cuantos. Cuchillas de sierra, Simón. Botiquín mediano, fuck, está algo carito, ¿eh? Y creo que ya se acabó. Voy a ver si encuentro algo. ¿Seguro que es el juego? Un fantasma. ¿De qué hablamos, Ander? Tengo mis dudas de que estemos hablando de lo mismo. Me da miedo comprometerme a decir algo que no y termines termines poniendo las palabras en mi boca. Palabras, ojo, palabras. Y termines siendo funado por cosas que no hice. Y no dije, obviamente. Fuck. Ya no te creo, Sander, ya no. Se acabaron tus bromas. Debe ser una mancha en la cámara. Ah, me mandaron hasta acá, no mames. ¿Por qué? Ah, Dios, qué dolor de cabeza, de verdad. ¿Alguien me puede explicar cómo está el pedo de lo que está sucediendo por ahí en el mundo? ¿Me lo explica de casualidad? ¿Cómo vamos? ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va ganando? Porque la neta no se ando perdido. Voy a revisar Twitter. Twitter con el fin de información. No sé. Ah, vale, gracias. Solo sé que hay movimiento, sí, ya sé, se está poniendo intenso, hasta donde tengo entendido. Hasta donde tengo entendido, sé que se está poniendo intenso. ¡Fuck! No me gusta que me haya regresado hasta acá. Vaya mierda. Bueno, me voy a proponer a gastarme toda la munición de esta chingadera. A ver si hace algo, porque no veo que se mueva mucho. En cuanto a ver cuáles son las últimas noticias, autoridades, no, pues sí está cañón.
Está cañón, pobre gente. No creo que nos metamos, sinceramente. Bueno, llego a pensar que al menos Estados Unidos, mientras se mantenga neutro, pues igual nosotros no tenemos por qué intervenir, ¿verdad? Pero sí, mientras tanto, pongan F en el chat, banda. Miren el. F en el chat, chavales. Sí, además de que aumentaría muchísimo los impuestos. Bueno, sería un desmadre, sí. En ningún aspecto nos conviene. Así que está mejor que se mantengan neutros. Es lo mejor que pueden hacer. Vale, ¿y dónde puedo guardar? Ah, vale, creo que aquí sí hay un punto de guardado. Bien. Así es, si las potencias se pelean mientras nosotros nos mantenemos en nuestra posición de pacíficos, nos volveremos primer mundo, señores. Eso, la inflación nos hace que nos cargue la chingada a todos, ¿verdad? Juré haber visto algo aquí para aventarle ese cabrón. No, ¿verdad? No hay nada, fuck. Yo no sé hablar. Ya no habrá que aprender inglés, ni sino ruso o chino. Así es, y son idiomas mucho más atractivos. Dice que se tarda un chingo en morir esta madre. Mejoras, mira, tengo. Es más elegante el francés, ese sí quiero. ¿Cómo decimos que el francés es? ¿Qué tan complicado podríamos decir que es el francés?
ver, voy a mejorarme esto. Simón. Dale, dale. Es verdad, ella no sabe hablar bien el español, ¿eh? ¡Ojo! Ojo, que yo no voy a decir que yo soy la pieza maestra hablando español, pero... Pero trato de que la gramática no me falle. No mucho. Eso sí, podré escribir como el orto. Ay, no, Polarbot. Amigo, no seas así con Polar. ¿Qué no ves que el hombre sufre? ¿Por portarse mal? Me vale verga. No, espera, ¿qué dijiste? Ay, no, este cabrón. Ok, este güey está. Ella es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía que ya la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Imaginándome lo que le haría. Lo que está haciendo. Eso que es una foto mía. Me imagino lo que está haciendo. Pero seguro que se lo explicaría. Chale, este güey. ¿Se desarmó? ¿Qué pedo? A huevo un nodo. Y todos a chingar a su madre, a chingar a toda su pinche madresota. Hiciste que se me acabara toda la perra munición. ¿A dónde no vas a ir? No quería ir. Bueno, está más bueno el Valhalla. A perro, no sabía que eres bilingüe, no es español y pura pendejada. ¡Ots! Pensé que ese pedo ya me lo sabían. Pensé que ustedes ya eso se lo sabían. Puta madre, más el lanzallamas. Ok, pero ahora solo tengo el lanzallamas y tengo que sobrevivir con esta mamada. No, ya se me quitó el sueño, ni modo. No mames, a mí ya. Yo tengo sueño desde hace rato. Y es porque no dormí. No he dormido nada desde ayer, desde anoche. No mames, ¿cómo que no puedo usar estas armas? Me lo descalabré.
Ah, no, pues sí, ¿verdad? Tiene sentido que no puedo usar estas armas porque pues son puro gas y el gas es flamable y lo flamable significa ¡pum! Explosión y pues no queremos explotar, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes quieren explotar. Si a mí me preguntan, prefiero no responder. ¿De qué manera les gustaría estirar la pata? O sea, digo, seguro que tienen alguna manera que digan ustedes, ¿saben cómo estaría épico estirar la pata? Así. Yo, al menos por mi parte, creo que la mejor manera de petatearme es es así en modo heroico, salvando a alguien. Así, en plan de, bueno, bastardos, fue un gusto haber ayudados en eso. Y fun, te lanzas así bien machín como todo un héroe y todo el mundo, mis respetos para este cabrón, este güey es la mera riatota, no mames, mire lo que chingón. Se manosea con la mente, cosas así, güey. Que te recuerden por eso, por el vato que gracias a ellos estás vivo. Es que siempre me gusta que la gente me deba favores, entonces si me muero, haciéndoles un favor como salvándoles la vida, se lo van a recordar toda su perra existencia y así se van a recordar de mí siempre. Modo miserable activado, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Y esa puerta hacia dónde te lleva? Ah, no, no es ninguna puerta. ¿Qué pedo? Morir ahorcados por muslos. Pobre la morra que o vato, no sé. He conocido gente que tiene. He conocido chicos que tienen unos buenos muslos que tú dices, ah, su perra madre, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No me hagan caso. Es más envidia que otra cosa. Ajá, entonces pues así. Entonces, no sé, pero pues probablemente el de los muslos en los que mueras va a ir a la cárcel a otra persona. Yo aviso. Vas a meter a alguien a la cárcel. Digo, que por ejemplo cosas como Frida, estoy seguro que le llama la atención meter a alguien a la cárcel. Pero no creo que tú estés tan de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? What the fuck? Sander, ¿de qué estamos hablando, San? Creo que me perdí un poco. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Vale, va. No puedo darle la madre aquí, así que tengo que. Vale, esa cosa se mueve rápido, ¿eh? Okay. Para jugar esta madre sí se ocupa una ingeniería, ¿eh? Así, en buen pedo. Porque no, el chile no sé, no. Los acertijos, así como que tú digas fácil, fácil, no son. No, la neta sí es tan fácil, es solamente que me quiero ver más listo de lo que soy en resolviéndolos. Ya se volvió persona de bien, posiblemente. No sé, probablemente ande melancólica o yo qué sé. Anda recordando cosas del pasado que no quisieron suceder, como su posible relación fallida del 14, que la rechazaron, si no me mal me equivoco, ¿verdad? Te rechazaron, Simón. Pues ni modo, qué mal pedo, pues. Pero pues tienes que superarlo, o sea, mírame a mí. ¡A la verga! Otra vez tu hijo de toda tu puta madre te va a cargar la que te trajo, pendejo. Tengo la puntería de la chingada.
Sander, tu hermanito tiene razón, estoy todo pendejo. ¡No! Ah, estoy joya. ¡No! No anda joven y dice, debe ser eso. Sí, lo más probable sí es. Muchas veces cuando uno anda triste, se pone más horny, no mamen, qué pedo. ¿Cómo vas a estar triste por eso? Así neta, el chile en buen pedo, qué pedo. Triste y horny, imagínate, qué delicada situación. Huevo, a chingar a toda su pinche madre, pinche pato pendejo. Vámonos a la verga. No mames, hubiera dejado que me echara un rayo hasta allá. Se ve que está bien cabrón de caminar esta madre, luego como que da asquito. Mis zapatos se van a llenar de toda esta madre viscosa. Que no es la primera vez que camino. Una vez fue a un lugar así de estos exóticos para bailar. Bueno, para ver chicas bailando. Pero fui después porque yo tenía que reparar una computadora. Y pinche suelo bien viscoso a la verga, de verdad, pinche perro asco. ¿Qué está diciendo este güey? Puede ser, es el fin del hombre araña. Nah, se te pasará mañana. Sí, bueno, se pasan. Simón, así que, pues, pinche piso viscoso, no mamen. De hecho, tengo las fotos del lugar así, todo bonito. De hecho, le pregunté a la chica de limpieza si me dejaba dar una vuelta en el tubo. Y es que todavía no se han desinfectado y no sé qué cosa. Bueno, si quieren. ¿Quieres comentar qué pasa, Frida? Coméntalo. Nosotros te escuchamos aquí. Tú, a la vida, qué pedo. Tú tranqui. Aquí mi trabajo es escuchar. A veces no escucho muy bien porque estoy medio sordo, pero prometo que la mayoría del tiempo sí los escucho. Bueno, los leo porque pues, jaja, no los puedo escuchar a menos de que me manden un audio. Ese sería otro pedo. ¿Dónde te paraste, Game? No, sí, mira. Estuvo chistoso, la verdad, porque, pues bueno, como ya les he comentado, pues soy técnico y pues muchas veces me llaman para, no, que pues te requerimos para un tal trabajo, técnico en sistemas computacionales, la verga. Ajá, entonces pues muchas veces me requieren para trabajillos así bien X. Fuck. Es que no me ama. Ay, Frida, a ver. ¿Segura que es eso? Porque ¿será que yo ya he pasado por chingaderas que ni a, que la neta no están tan chidas? Que yo sé que ese es un pedo que no está tan chido, pero créeme, se pasa, ¿no? Siempre llega la persona correcta. Y si no llega, la encierras en el sótano y haces que sea la persona correcta. Me ha funcionado. Bueno, no del todo, la verdad, pero pues más o menos. Es la edad, Simón, es la edad, ¿cómo se llaman esas cosas? Hermonas, hermosas, Hermione, no sé, pero son unas chingaderas que te ponen todo loco. Ahora, ¿qué pedo? ¿De dónde viene tanto pinche ruidero a la verga? ¿Qué pedo? ¡Cállense a la verga! Les digo, estoy sordo, no sé de dónde viene pinche ruidero. ¡Ah! Ah, mira, de aquí. Está detrás de mí. ¡Órale!
Muérete, pinche bicho desgraciado a la... Ay, creo que ya está tieso. Me alteré, perdón. Mira esto, Games. Ándale, eso, las hermosas. Los hombres musculosos, como me encantan. No, espera. Así es. ¡Fuck! ¡Muérete, pinche bicho! ¡Bicho, su! No, no queremos que el bicho se muera, ¿verdad? ¿Han visto Terminator, Simón? Simón, claro que sí, menos la Nair. Ella no ve películas, su religión no le permite ver, películas tan violentas y llenas de cosas así malévolas. Solamente, pues, cosas tranquilas para niños como la de Pasión de Cristo y así. Texas volverá a ser nuestro, claro que sí. Yo quiero que Texas sea nuestro. ¿Alguien más lo quiere? ¿Podemos hacerlo realidad? Ahora no digas eso. Películas para niños, La Pasión de Cristo 2. ¿Tan seguros estamos de que Rusia nos puede dar algo? Que no sean problemas. A ver, banda, quien me descifre esta mamada. Alguien tómenle foto a esta mamada. Luego vamos a ver si luego nos sirve. ¿Ya le tomaron screen? Ya le tomaron screen. Mira, así se ve mejor. Ahí está, tómenle screen. Yo ya le tomé screen, a ver qué pedo. No vaya a ser que al rato diga, necesitas descifrar el pinche código que está detrás de las galletas empaquetadas, de la marca. Yo que sé, invéntese una marca. Dead SpaceX. No sé qué dije. Toyjoya, Rusia nos la puede dar. Toyjoya, perfecto, perfecto, Frida. Mientras todo vaya por la vía correcta. Ilegal, vale. Quiero pensar que mi captura sí se ve. Quiero pensar. Estoy seguro que nos hemos topado con alguno de esos pinches mensajes antes y no me he dado cuenta por pendejo. ¿Culpa de quién es? Del sistema, obviamente. No me voy a echar la culpa a mí mismo, que yo no soy el que anda poniendo atención, ¿verdad? Ahora, ¿quién me manda patas? Ya va con lo de las patas, Frida. No, basta. Ya dijimos, no se puede.
Sí, cierto, yo pensé que ibas a utilizar el grupo para mandar fotopatas y hasta ahorita no he visto nada. Muy mal, Frida. No, no es cierto, no mandes fotopatas. Por favor. Nos van a banear a todos a la burger. Coméntalo, Frida, coméntalo. ¿Cuál es tu pregunta preguntosa? Se me murió en las piernas. Me hago otra cuenta. Vale, me parece bien. Tener más cuentas mejor. Uno siempre debe tener más de una cuenta. Yo solo tengo una. Solo tengo una y nunca he tenido más. Esta cuenta ya tengo más de 10 años con esta cuenta de Facebook, ¿eh? Ojito. Podría haber escuchado más pasos aparte de los míos. Yo soy inevitable. Siento que esos mensajes no los está recibiendo en realidad. No sé por qué siento que esos mensajes no son reales. O sea, no sé, me da desconfianza eso, su esposa. O sea, dice un montón de chingaderas que no vienen ni al caso. Para mí que se petateó. Y este güey la está alucinando. Que rastreé la cuenta y dice, tú ya sabes cuál es mi cuenta, güey. Tú ya sabes cuál es mi cuenta, no me tienes que... Banda, no, no, no tengo nada de confianza en esta mamada. O sea, una pinche línea recta. Hay algo malo aquí, hay algo malo. De preferencia no, pero puedes hacerlo. A ver, a mí me molestan por la página si yo resubo memes, pero a ver, puse una regla creo que esencial, que puedes subir memes a la página siempre y cuando si tienen marca de agua se la dejas. Pones en ahí están los créditos. Si la sacaste de alguna otra página, ¿sabes de qué página la sacaste? Ponlo. Y si no, pues bueno, lo podemos evitar. Ya si viene algún otro creador de una página a reclamarlo, ya nada más. Ah, pues mira, te pongo los créditos. Perdón, es que no sabía quién eras. Pero sí, de que se puede, ¿sabes? No, no hay problema con eso. Tú puedes resubir memes siempre y cuando digas, ah, pues créditos a aquí, a tal esto, etcétera, etcétera, ¿sabes? ¿Sí me explico o no me explico? No, por favor, no me pidas ese tipo de chingaderas. Vas y chingas a toda tu madre, a ver por qué. A su perra madre, ¿qué es esto? A ver.
Algo estoy haciendo mal, eso estoy seguro. Ah, ahí está. Callaos. Fui por agua, quiero contexto. A ver, es que Frida me está preguntando que si se pueden resubir memes de otras páginas, o sea, memes robados. Y yo le dije que sí. Pero, pues, obviamente siguiendo las reglas en que viene siendo lo de... Si estás reposteando, pues que pongas en la página y todo ese pedo. Y ya, eso es todo. Nada fuera de lo común, ya sabes, lo más tranquilo. Ah, fuck. 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 Nadie dijo funa. No, hoy no se funa, Sandra. Nadie dijo funa. Ahora diga precio. Venta de tamales. What the fuck, ¿quién está molestando? Ah, vale. Situación actual. Así es, definitivamente. Vale, a ver, voy a comprar 1 kilo de mar y 1 kilo de juana. A ver, ¿qué cosas no me sirven? El lanzallamas no me sirve ni de puta broma. A ver, el semiconductor lo vendemos. Ok. El lanzallamas aquí no me sirve. La munición lineal obviamente no me sirve.
Energía de plasma, a ver esto sí. Ok, entonces voy a comprar full esto. Tengo dos nodos con los que me puedo mejorar en la vida. Pero, ¿para dónde estaba el de mejora de nodos? A ver. ¿Era de este lado? No recuerdo. Not remember. No, por aquí. ¿Para qué quieres 30? 40 mejor, mucho mejor. Llévate 50. Vale, me parece bien. No sé dónde está el nodo de mejora. Lo perdí. Lo voy a buscar por aquí cerca. Si lo encuentro, lo mejoro. Si no encuentro nada, ya no mejoro un carajo. Porque creo, no estoy tan seguro, pero creo que estamos adelante del jefe final. Oigan, yo no revisé estas pinches puertas, ¿qué pedo? Ah, aquí estás. Hola, papirri, ¿cómo estás? ¿De qué estamos hablando? Simón. Ah, bueno, recio. Ña. Polar, mándame audios diciéndome que eres un aniquito kawaii. No es cierto, no hagan eso. Eso está mal, eso es enfermo y desagradable. Hoy sí, nada cochino, güey. Sí, sabe, no. No, yo no estoy pidiendo nada cochino, ¿verdad? Porque si están con sus cochinadas, me voy a ir al bote. Ustedes lo saben. Y claro, ustedes no quieren que su queridísimo y amado game se vaya al bote, ¿verdad? He decidido seguir el camino del bien. Te creo. Ni siquiera tienes mi Discord. La otra vez te dije, agrégame al Discord. Y tú, no sé qué cosa. Me cerró en la cara, ¿lo vieron? Y mi vaso. Vaso sanguíneo. ¡Vámonos! ¡Ayuda, que alguien lleve a la policía! ¡Me está cargando toda la que se llama pirga! ¡Puta madre! No le di nada. ¡Nice! Ya le reventé una pata. Está otra pata reventada, chingar a su madre. Entonces mañana no haces live, ¿cierto? Espérate. Ya no te agregué. Yo no, los Zetas están afuera. Y el directo, aquí está el directo. Estamos en vivo. No mames, qué cagado, Sander, tu hermanito tenía razón.
Órale, perros, órale. Te digo, este güey para mí el sábado domingo hará así. En todo eso para salvar a su esposa. Que el amor todo lo puede. Se me pierden esas chingaderas. Puta madre. Sí, solo a ti. Nada más. Ahí se me cayó el directo. Sí, por lo que veo. Yo también quisiera saber qué chingados es esto. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. A ver. Creo que ya sé cómo podría hacerle, pero puta. Está medio cabrón, necesito. ¿Y esto qué chingados es? Ok, me queda muy lejos. A ver, si me la acerco más. Muy tétrico ese libro, Simón. Demasiado. Prohibido hablar de temas bíblicos en mi directo.
Véngate, venga, chepa'cá, hijo de toda su pinche puta madre. Ahora, verga, me metí un pinche zapesote. Puta madre. Hey ho, hey ho. Vamos ahora sí, hijo de tu pinche madresota. ¿Qué pedo, pinche racita? ¿Una condena de muerte o qué? Fallé. Hey, oh, let's go. Pinches Ramones se pasaban de verga. Nunca me gustaron. ¿Cuántos disparó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dispara cinco veces antes de soltar sus chingadazos, antes de detenerse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ok, entonces sí, 1, 2, 3, 4, 5. Uno, espérate, muévete, verga. Dos, tres, cuatro, cinco. Y vergazo en todo el hocico. Uno, dos, tres, afa. Cuatro, cinco. Ahora, ¿qué pedo? Soltó uno más. Está soltando un chingo, está soltando un chingo. ¿Qué pedo? Eso no es parte del trato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Ahora, ¿qué pedo? Ya muerto, muérete. Estoy hablando del mono. Se te... ¿Cuál mono? ¿Tu cuchito, tu madre? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿A qué hora se muere este güey? No pregunte usted, mámele. Yo también quisiera saber lo mismo, a lo mejor estoy haciendo algo mal y no me estoy percatando. Pues yo digo que sí está soltando esas chingaderas con más emputadez. Míralo, está emputado. Envergado, 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 ¿eh? A la verga, sí, sí se está muriendo. ¿Qué diablos tira escrotos, creo? No mames, muévete. Hora verga, se cubrió. Trampa de foul. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok, banda, estoy perdido. Lo que se veía como una victoria acaba de ser una completa pérdida. No, sí, ya valió verga. Que me queda el puñetero lanzallamas, pero ese no sé si lo puedo usar.
puta madre. Ok, ok. ¿Qué hago? Vendo armas y compro más munición de la de las otras. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué hago? Vendo la munición que tengo. Digo, las armas que tengo, la, por ejemplo, lanzallamas y lanzasierras que no me están sirviendo ahorita. Descansito. Puta, ya una de las 2 de la mañana. No estamos para... Hijo de su pinche madre. Ah, ya el personaje que me mandaste, descansito. Es que no me está sirviendo el lanzallamas. Sierra trituradora, rifle de impulso. Cortadora de plasma, energía de plasma. Mira, los botes de aire los podemos vender. No creo que ahorita nos vayan a servir. Y podemos vender unas cargas de estabilizador. Igual y no las ocupo nunca. ¿Cómo que fin del directo? Pues ya estamos en el final prácticamente. Mira, con esto ya. Aquí es el juego para esa parte y apareces más adelante como si nada. Nah. No soy tan rastrero. O sea, sí lo soy, pero tampoco tanto. Eso solo es para el Majora's Mask. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no dije nada. Ah, voy a guardar porque... Futa. Hijo de su pinche madre. Nada más me lo chingo y ya. Terminamos directo. Nada más me lo chingo y terminamos directo. Prometido. Fruta. ¡No! Dije fruta, ¿sí o no, Frida? Que dije fruta. Último intento, aparte. A ver, ¿dónde hay botiquines? ¿Qué es esto? Ah, botiquín, ok. Y... Vamos, Frida, por favor. No lo hagas por mí, hazlo por los niños, hazlo por tus hijos. No escondas lo que piensas, acabas de darle un muy mal consejo para la vida diaria. Recuerden, niños, no digan lo que piensan porque la gente los odiará. Guárdense todo hoy.
Igual me metió el chingadazo. ¿Cómo te explico que pienso en el vicio, furros, money y mujerzuelas? Pues ya me lo dijiste. No hay de otra. Acabas de revelar tu mayor secreto. Oigan, ¿y Polar? Sí, lo dijo el chile funenlo en el, para nada. No more funas. Estoy a nada de silenciarte en Twitter. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A mí? ¿O a quién le dices? ¿Qué hice? Ah, sí, va, bloquéalo. No mamen. ¿Ahora qué puso? Ah, sí, yo te advertí, no lo sigas. Y tú dijiste, ah, pero dibuja bonito. Y yo te dije, sí, sí dibuja bonito, pero no lo sigas. Yo te lo advertí. Pero caso nunca me hace nadie. Eso me pasa por venir de un barrio pobre, donde los asaltos son el pan de cada día. Las drogas parecen ser comida. Por no decir que creo que Dios nos ha abandonado. No puedes banearla. Fuck, no le estoy dando nada. Botiquín mediano. Vale, ¿y cuánto tengo? Todavía tengo suficiente munición, ok. No hace falta respetar horarios cuando eres un artista así. Es más, no respetas nada.
Se emputó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El Sander me da miedo. Sí, a veces da miedo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Solo respeto un respeto, pero solo en persona. Ah, eso sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aprendiendo a contar bolas con el juegas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez vi que andaba tranquilamente en Twitter y me aparece una publi bien rara que me paniqué bien feo. Luego vi que era Sara. Lo normal. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, banda, creo que ya casi se muere. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es más, hasta yo le he advertido. Es verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fua, qué jefe más tardado, ¿eh? No me quiero imaginar cómo va a estar el jefe final. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Banda, sí se está muriendo. Sander, de puritita casualidad, ¿puedes llegar a checar un mini tutorial para ver si estoy haciéndolo bien? Por favor, si no es mucha molestia. Dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Porque no estoy viendo otra más que con los tanques, pero creo que están haciendo lo mismo que lo que estoy haciendo. 3, 4, 5.
Capítulo 6, capítulo 6. What the fuck, banda, no le hablen a Sander a las 3 de la mañana, ¿no? Porque no te contestes, ahora ya está bien mimido ese güey. Yo tratando de concentrarme para darle en la madre a este cabrón y ustedes no sé de qué están platicando. No mames, Ander, pero ya se me acabaron las bombas. Fuck, en cualquier rato se me acaba la munición. Vale. Pero necesito quitarme primero esos pinches tentáculos y ya casi no tengo opción. 1, 2, 3, 4. Como a los Ghast. Dos, tres, cuatro.
Puta madre. Okay. Dos, tres, cuatro. Fuck, cuando me quedé sin munición. Fuck. No le hace nada, el Sander no le hace nada. Sander, siento que me mentiste. Ah, no sé por qué. Siento que me mentiste. Esos huevos no hacen nada. Ya, suficiente por hoy. No le pudimos ganar. Fuck. Ya, estoy hasta la madre. Suficiente por hoy. Pues no funcionó. Lo intenté y no funcionó. Tú lo viste. Nunca le pegaba los huevos y se destrozaban en el hocico, pero nunca hacía la animación de daño como lo hacía con la... Pues nada, chicos, creo que ya está ahí. Le vamos a dejar porque ya es tarde. Ya son las 2 de la mañana.
Pues no sé, a lo mejor se equivocaron. Yo estaba, tú viste lo que acabo de hacer, no funcionó. O a lo mejor en modo difícil funciona diferente. O a lo mejor no funciona. Tú lo acabas de ver. Ni modo. No hay de otra. Toca retirarnos y ver después. ¿Qué te digo? Ya son las 2 de la mañana, casi 3. Y no puedo estar tan tarde ya. Mi cerebro siento que va a explotar. Me duele la cabeza. De por sí, desde hace rato siento que me duele la cabeza. Entonces, pues nada, chicos. Muchas thank yous por acompañarme en el directardo del día de hoy. Nos veríamos. Y si buscas un tutorial, no me dan los tutoriales. Digo, si viene alguien y me dice, ah, no, pues se puede hacer así, chido. Pero buscar tutoriales, no. No, ese no es mi estilo. Trato de hacerlo todo que se vea más natural. Nada más que esta es la primera vez que lo juego y lo juego en modo difícil. Sí, está medio cabrón, ¿eh? No te lo niego, pero bueno, me fue la wiki. Pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y nos vemos hasta el próximo directardo. A ver cuándo hago, que tiene que ser pronto, ¿verdad? A ver si no nos carga la burger a todos. Y espero ya hayan acertado esto. Recuerden. El que me lo acierte, le doy algo, le doy unos tacos de armaño. Chao, se cuidan.